Muy buenas tardes amigos, yo soy Hams y bueno, el día de hoy les traemos este auto especial que está detrás de mí. Es un Volkswagen Caribe clásico y ahorita les voy a decir por qué vale 240 mil pesos. Así que quédate en el video, déjanos tu like, apoya las transmisiones en vivo y suscríbanse al canal de Facebook y de YouTube de Hams Motors. ¡Comenzamos! Y bueno, aquí tenemos este Volkswagen Caribe 1979. Yo creo que todos tuvimos uno de esto en esta época. Bueno, los que nacieron, que sus papás nacieron en esta época. Mi papá tenía una versión Rabbit. Me encantaba, la verdad, irme en la parte de atrás. Ahorita les muestro un poquito la parte de atrás. Y siempre nos dejaba tirados a ese Caribe Rabbit, la verdad. Pero me gustaba muchísimo. Se veía bastante deportivo. También la opción que venía en dos puertas. Yo siempre me iba aquí en la parte de atrás cuando estaba chiquito. Siempre me veía asomando. Y bueno, te comento, este viene 100% original. Ya vimos el motor, se ve bastante bien. Ahorita se lo muestro un poquito más a detalle. La tapita para la gasolina. No sé si se acuerdan de esta tapita que viene con su llavecita y todo. Sus rines de acero, las llantitas y las defensas de antes así. De ahora sí que súper duras. Y con estos acabados en cromo, por supuesto, tenemos el emblema de Caribe. Viene también con sus luces traseras. El diseño de antes, bien, bien clásico. Y te comentaba también, este lo tienen a la venta, están pidiendo 240 mil pesos, tiene todo original. Yo sé que para muchos van a decir, pues es muchísimo, pero realmente pues es un auto de colección. Este va para, ahora sí que para tenerlo en museo. Déjame también, ahora sí que tu opinión, ¿qué opinas de este Volkswagen Caribe? El color, la verdad, me gusta bastante. Las molduritas en negro, también las salpicaderas aquí debajo, en color de plástico negro también. Y la manija clásica también, con acabado en cromo, su apertura de llave. Y vean nada más los espejos de antes. Estos espejitos, así manejaban antes nuestros, bueno, mi papá, ¿no? A mí no me tocó manejar, nunca me dejó manejar el Caribe. Y la antenita también, un clásico. Esta que pues la vas así sacando, haciendo más larguita lo que es la antena. 240 mil. Ahí tenemos el motor también, un motor de 4 cilindros, carburador. Y esta enciende a la primera. Enciende a la primera lo que es este Caribe. No sé mucho de motores, pero bueno, ahí lo tienen. Sus faros, su parrilla con acabado también en plástico negro con el emblema de Volkswagen. Y los antirreflejantes en lo que es la fascia delantera. Y el mismo diseño lo que es, ahora sí que, lo que es la defensa, ¿no? Se ve bastante bien, muy bonito. El Caribe, ¿cuál es de tus autos clásico? También coméntame, si alguien tuvo un Caribe, pues ahí coméntanos qué modelos les tocó a ustedes. El de mi papá, la verdad, no me acuerdo mucho, nada más me acuerdo que era blanco, traía el conejito Rabbit, la versión Rabbit, creo que tenía, no me acuerdo si era, si traía el conejito y las letras de Rabbit, me parece, a los costados. Era como una calcomanía, una versión un poquito más deportiva. Vamos a mirarlo por dentro. La manija, te comento, pues súper sencillo de abrir, ¿eh? O sea, hasta esta manija, hay muchos autos nuevos que realmente ya muestran bastante desgaste en la cuestión de la palanquita, la parte mecánica. Y esta, para hacer el año, ahora sí que se ve bastante entero. Los plásticos también para el agua, los acabados en las puertas también, lisos con textura. La manija también de plástico negro y los vidrios son manuales. Ni siquiera hacen ruido a la hora de subir y de bajar. Las ventanillas de aire acondicionado, vean nada más el diseño de antes. Estas salidas también para la parte de arriba, el desempañador, y este para abrir o cerrar lo que son nuestra salida de aire. El volante, vean nada más, bien, bien delgadito. Bien, bien delgado.
Contamos igual con los asientos en tela. Me comentaba el dueño que no los quisieron reparar porque la tela ya no la iban a encontrar. Es una tela original. Es el único desgaste que hemos visto ahorita aquí en este Caribe. Y ahora sí que esta palanquita es para, ahora sí que para acceder a lo que es la segunda fila. Y el posicionamiento manual, no sé si se acuerdan, si les tocó estas rueditas, que esta sí se, de repente se batallaba muchísimo. La parte trasera, vamos a subirnos. Ya tiene muchísimo que no me subo a un Caribe. Vean nada más, yo mido 1.74. Todavía me queda espacio en lo que son las rodillas con el asiento. Bueno, ahorita está ajustado el asiento para la persona que está manejando el Caribe. Bueno, ahorita para que lo movieron. Lo único que le faltó, su sistema de audio. Bueno, no sé, no pregunté si tenían el sistema de audio original. Y contamos también con el control del aire. No es aire acondicionado, pero bueno, es la salida del aire. Y la guantera, ahorita abrimos la guantera de este lado. Pero se ve bastante bien, bastante cuidado el Caribe. La tapita también para la cajuela, para ocultar los objetos. Y el asiento bastante cómodo para hacer un modelo tan viejito. Aquí se puede ver un poquito lo que es el color del plástico por el tiempo. Pues esto es natural, es un desgaste natural. Los cinturones de seguridad, los sacados también en puertas, nuestra ventanilla. Que aquí sí lo malo de la Caribe era que si está haciendo mucho aire, te achicharrabas, te cosías vivo aquí atrás. Pero fuera de ahí, pues es un auto clásico, ideal para exhibir también. Vamos a mostrarlo en la parte delantera. Tenemos el freno de mano mecánico de antes. Vean nada más los fierros. Y hoy, ahí está. Y bueno, sus tres pedales también en la parte baja. Es una transmisión en manual. Vean nada más todo el espacio. Ahora con todos los instrumentos que tenemos en todos los autos. Aquí realmente esta parte se redujo en espacio muchísimo. El volante sí está súper grande a comparación con los volantes que existen hoy. El clúster mecánico, 89.000 kilómetros. Ya tenemos nuestros indicadores, el clúster de antes. Ahora sí que estos se van iluminando conforme ibas prendiendo las luces. Aquí tenemos nuestro switch. Aquí te indica también la temperatura, la batería o el aceite. Y el sistema de audio, creo que se lo quitaron, pero yo recién de tener el sistema de audio original. Y aquí tenemos el desempañador para desempañar lo que es el vidrio delantero. Este no me acuerdo si es una bocina, me parece que sí, para el sistema de audio. Y el pequeño compartimiento y su conexión de 12 volts, que realmente es una conexión para encender el cigarro más que todo. Vamos a ver la guantera, una pequeña guantera. Pero te comento, pues está 100% original, los vale, déjame en los comentarios. 240 mil pesos están pidiendo, por supuesto que escuchan ofertas también. Y las manijas en la parte de arriba, y estas manijas que nada más tenemos del otro lado, de este lado no tenemos. Y de este lado tenemos también nuestras viseras de antes. Aquí la verdad no sé qué, pues aquí va el retrovisor. Este casi siempre se les cae, no sé por qué, no sé si el mismo peso del espejo provoque que se caiga. Pero supongo que ahí lo deben de tener también. Y viene también con su espejo de vanidad para lo que es el copiloto. Se ve bastante cuidado realmente para el año que es. Me gustó bastante también el color, muy buena opción si buscan autos clásicos para exhibir. Yo creo que sí vale la pena realmente. La llave para la cajuela también, se pica, se levanta el espacio de cajuela. Y tenemos, te comento, esta que fueron de los primeros diseños que se hicieron para tapar lo que es la cajuela, para que no puedan ver lo que tienes guardado. Y el tamaño de cajuela realmente es bastante bueno para el tamaño del auto, porque ya tenemos muchos autos. Por ejemplo, el Caribe tiene más espacio en cajuela que lo que es el Spark o lo que es el Beat. Pues ahí lo tienen, señores. Déjame en los comentarios qué tal te pareció este Volkswagen Caribe. ¿Lo vale? ¿Lo pagas? Pero lo único que también noté, no sé si esta moldurita no la tienen ahí guardada, o a lo mejor se desprendió, pero fuera de ahí se ve bastante cuidado este Volkswagen Caribe. Ahí lo tienen. Espero que les haya gustado el video de hoy. Y bueno, con esto nos despedimos el día de hoy de este Volkswagen clásico Caribe 1979. Espero que les haya gustado el video. Yo soy Ham, déjame en los comentarios si te gusta también este tipo de videos, así un poquito más a detalle. Vamos a hacer más adelante el video de esta camioneta GMC
esta GMC, una Cheyenne 1997. Esa la vamos a hacer, yo creo que el día de mañana. Pero bueno, recuerden, hay muchísimas opciones en venta de autos. Ahora sí que hay prácticamente de todo, porque el otro día me preguntan, oye, ¿desde qué año tienen autos a la venta? Tenemos autos a la venta desde 1917, me parece que es un Ford, no, 1929, ya me acordé, o 26, el Ford modelo T. Pero sí hay muchísimas opciones disponibles. Si les gustó el video, pues dejen su like, compartan con sus amigos, suscríbanse, síganos en las redes sociales de Hams Motors. El canal es totalmente para ustedes. Espero que se estén divirtiendo, que les guste, y más que todo también estamos aquí para apoyarlos. Si no hay más dudas ni más preguntas, bueno, no estamos en vivo, pero es la costumbre de hacer tanto video en vivo, dejan los comentarios o visita nuestra página web y nuestras redes sociales de Hams Motors. Muchísimas gracias, que pasen muy buena tarde y hasta luego.